género es una ideología que se va imponiendo poquito a poco. Ahora, ya al principio de forma suave, pero ahora ya con la legislación se va imponiendo, de que nos habla que el ser humano es, podemos decir, neutro. Es decir, la masculinidad y feminidad no son importantes. El ser humano es neutro y después cada uno, a medida que va creciendo, decide lo que quiere ser. El ser en la cuestión de la sexualidad, pues ya no hay que hablar de sexo masculino o femenino, sino que hay que hablar de género, porque lo de masculino y femenino es algo que pertenece a la naturaleza, que no es importante, porque lo importante es lo que cada uno desea ser y eso lo manifiesta el género. Por eso la ideología va imponiendo de que el hombre es cultura, no es natura, de que la masculinidad y feminidad no es importante, y todo es a nivel de género, aniquilando todo lo que es la esencia del ser humano, y en definitiva convirtiendo el sexo psicológico, el deseo, lo que yo deseo ser, mi orientación sexual, lo convierte en ontología. Y mientras tanto va imponiendo eso y va creando de un modelo de hombre que va ahí afectando a tantas y tantas personas. Nosotros seguimos teniendo nuestra propuesta ante la ideología de género, que es precisamente la familia cristiana. La familia cristiana que, como decía el Papa Francisco, no es la familia tradicional, porque ha habido familia tradicional que no son cristianas, como hemos podido ver, y ha habido familia cristiana que así también ha sido familia tradicional. Y la familia cristiana donde el niño puede ir creciendo en la importancia de la paternidad y la maternidad, de que no es lo mismo a nivel ontológico ser hombre y ser mujer, de que da igual ser hombre o mujer, no, la mujer tiene una vivencia con, de una forma de situarse en el mundo distinto, es decir, la sexualidad no es algo accesorio a la persona humana, la sexualidad configura la persona humana. Pero por mucho que quiera ideología de género quitar la paternidad y la maternidad, ahora con todo lo que puede llamar todas estas familias virtuales, donde uno puede tener un hijo sin padre, puede tener un hijo sin madre, pueden dos personas del mismo sexo tener un hijo, pero al final siempre se necesita un esperma y un útero. Por eso, por mucho que quiera hacerlo virtualmente, de que este niño tiene dos papás o dos mamás, no. Tiene siempre un papá y una mamá, porque siempre hay un esperma y un óvulo. No estamos dispuestos a renunciar a Dios creador. Es Dios el que ha creado al hombre, al ser humano, hombre y mujer, y es una complementación. Y entonces, y también para el crecimiento de la persona humana es fundamental la paternidad y la maternidad. Eso es la familia cristiana. Nosotros seguimos apostando por la familia cristiana, no queremos imponerle nada a nadie, lo que sí pedimos también que nos quieran imponernos a nosotros esta ideología, y no es una imposición. Quien quiera educar a sus hijos en esta ideología, allá él, pero nosotros seguimos apostando por la familia cristiana. Creemos que es importante para el desarrollo de la persona humana y creemos que es importante la sexualidad, no es una cosa anexa al ser humano, sino que configura la persona humana. Hoy también hay una sexualidad todo relativista de la sexualidad para tener el placer. Claro, en esta ideología de género la sexualidad es un instrumento más de para disfrute, para placer, da lo mismo con lo que se haga, lo que... Claro, y nosotros decimos, no, la persona humana es un todo. No podemos separar el cuerpo de mi ser y de mi vida. Somos un todo, la persona humana. Y por eso la sexualidad tiene que estar integrada en ese proyecto existencial de la persona humana. Así lo ha visto siempre la Iglesia. La Iglesia ha visto la sexualidad, para la Iglesia es importante. Y la sexualidad, lo que hago con mi cuerpo, no me queda fuera. Lo que hago con mi cuerpo va marcando mi vida. Y en ese proyecto existencial viene el matrimonio, donde yo me uno... A la mujer, al sexo contrario, con un proyecto existencial donde el yo se encuentra con el otro que es diferente, para poder hablar de nosotros a través de la familia. La Iglesia también ha defendido ese proyecto existencial de integrar la sexualidad dentro de lo que es el celibato, la virginidad, por amor. Yo integro todo mi ser, mi sexualidad incluso, para entrega total a Cristo, que es entrega a los demás y al amor, como un proyecto existencial. En el fondo estamos diciendo una cosa, que nosotros somos brújula, no somos veleta. Y hoy, aparentemente con tanta, dice que es la libertad, pero al final es una veleta, ¿eh? Porque por un lado dice que el hombre es cultura, vale, que es todo libertad, vale. Por otro lado, el hombre es natura, parece que es irresistible, la sexualidad no se puede. Y ahí entramos con esas deformaciones
y tantos daños como hay, y tantas personas, esa sexualidad irresponsable vivida por tantos jóvenes que están lanzados ahí a vivirlo, esa irresponsabilidad. Oye, no, si no, nosotros no estamos en contra. Al revés, para nosotros la sexualidad siempre ha sido algo importante, santa, pero que no podemos entrar en esa separación de cuerpo y espíritu. Yo hago con mi cuerpo una cosa y con mi vida otra, no. El cuerpo es el rostro del espíritu y hay un lenguaje siempre, y la sexualidad es un lenguaje entre personas. La historia de la Iglesia lo que habla de la dignidad de la persona humana, el ser humano creado imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer los creó, la necesidad de la unión del hombre y de la mujer para hablar de nosotros en la procreación, y la Iglesia lo que pide es primero derecho de los padres a educar a sus hijos, no a imponerme tú una moral, la moral de la ideología de género, no. Yo puedo, yo tengo que educar a mis hijos desde esa moral que yo quiero, que es la paternidad, la maternidad, la heterosexualidad. Tengo derecho a educar a mis hijos ahí. Otra cosa es que tengo también la obligación de educar a mis hijos en el respeto a todas las tendencias sexuales. Un respeto impresionante a toda persona humana, independientemente de su tendencia sexual, incluso de su raza, de todo. Es decir, respeto absoluto a la persona humana. Entonces la Iglesia defiende la dignidad de la persona humana, respeto a toda persona humana, derecho a los padres a educar a sus hijos también, y la libertad que tienen los padres de educar a sus hijos, y la libertad religiosa. Es decir, que no nos impongan la religión de la ideología de género. Estoy muy en contra de todos estos totalitarismos, todas estas dictaduras. Algunos se presentan en nombre de la neutralidad, del ateo neutral, la democracia, la imponer, y en nombre del respeto a las personas homosexuales, transexuales, en nombre del respeto, oye, no vienen a respetar, vienen a imponer una religión, una ideología. Y por eso, oye, yo lo que pido es libertad religiosa y libertad que me dé, respeten el derecho de los padres a educar a sus hijos en la moral que ellos quieran, no en la que usted quiera, porque usted esté gobernando ahora mismo. No es una cuestión de fe, es el Papa Francisco, la ideología de género es una cuestión de fe. No pone en peligro la fe, no, está poniendo en peligro la libertad religiosa, está poniendo en peligro el derecho a los padres a educar a sus hijos según ellos crean conveniente en la moral, porque ya lo decía Santo Tomás, decía, un Estado tiene la obligación de cumplir con la justicia, que es darle a cada uno lo suyo. Entonces eso es obligación del Estado. Ahora, un Estado que quiere imponer una moral es un Estado totalitario. Y ya de totalitarismo nosotros también venimos de vuelta. Entonces, ni quiero una moral católica para todo el Estado, pero tampoco quiero la moral sexual de aquellos que se llaman ateos o aquellos que defienden la ideología de género o del movimiento LGTBI. Si usted quiere esa moral, usted para usted, pero no me la imponga a mí. Y ese es el problema. Porque un Estado, cuando quiere imponer una moral, se convierte en un Estado totalitario. Y eso es lo que está en juego con esta ideología de género. Y no en nombre del respeto. A mí me han educado siempre a respetar a todo el mundo. Y mis padres me han educado al respeto total y absoluto. Y le tengo mucho respeto a todas las personas, independientemente de su tendencia sexual, que me da lo mismo. Porque hoy parece que hay que decir la tendencia sexual. Mire usted, el ser humano ontológicamente es hombre o mujer. Y cuando cojo un embrión, yo miro, sé el sexo que tiene, que es hombre o mujer. Sé si es negro, blanco o chino, también me lo dice la raza. Y ahí reposa la dignidad del ser humano. Las tendencias sexuales que tenga cada uno, eso no lo sabremos hasta después. Y cuando yo entro en un sitio, las tendencias sexuales no lo sé. Y además no lo voy a saber nunca si no me las manifiestan. Luego no puede reposar la dignidad una cosa que es una tendencia sexual que si no se manifiesta no se ve. No, no. El sexo ontológicamente hablando es masculino o femenino. Y tiene su importancia la ontología. Las tendencias sexuales es algo que florece luego, a las cuales cada uno puede hacer de su tendencia sexual lo que le dé la gana. Y yo les respeto, y nuestra misión es respetar a todos. Ahora, no nos impongáis una tendencia sexual como ontología, no. Eso será de la psicología. Y en el plano de la psicología hablamos de muchas tendencias sexuales, pero en el plano de la ontología hablamos de masculino o femenino. Y eso es lo que nosotros pedimos, reivindicamos. Oye, respeto, al menos respeto. No estamos dispuestos a someternos a estados totalitarios. Queremos seguir viviendo en democracia y en libertad. Bienvenidos a otro programa de Iglesia en Camino.
Como verán, hemos empezado escuchando al obispo de la diócesis de Málaga, que ha estado hace unos días aquí en la nuestra, para hablarnos, bueno, pues en una conferencia sobre la ideología de género. ¿Por qué? Porque el programa de hoy queremos que pues sea un programa de formación a este respecto, es decir, cada vez se oye hablar de ideología de género en los medios y creemos que como cristianos también tendremos que formarnos sobre qué significa la ideología de género y qué implica, bueno, pues para nuestras vidas. Para ello vamos a contar con la presencia de Ernesto Villegas, sacerdote de la diócesis y que ha estado también aquí en nuestro hacer prestado hasta el curso pasado. Y luego, bueno, pues seguiremos con las secciones del Papa y de los jóvenes, como estamos haciendo en esta nueva etapa. Comenzamos. Bienvenido, Ernesto. Gracias por colaborar en este programa de Iglesia en Camino, en el de yo ya sé que has participado en otras ocasiones, pero conmigo es la primera vez, bueno, que vamos a pasar un ratito juntos aquí en la tele. Bueno, les presento a Ernesto, es Ernesto Antonio Villegas Román. Nació el 1 de julio de 1984 en la parroquia de Santa Ana, municipio de Pampán, del estado de Trujillo. Sus padres son Gregoria del Carmen y Luis Alberto. Es el tercero de cuatro hermanos y bueno, pues él ha ido estudiando, gracias a Dios, porque ha tenido esa ocasión, esa oportunidad en diferentes momentos, ¿no? En los estudios de primaria, de secundaria y también, bueno, pues en la universidad. Fue ordenado sacerdote relativamente hace poco, el 11 de diciembre de 2010, va a hacer 8 años de sacerdote ya mismo. Y bueno, pues Ernesto lo conocimos porque ha estado en nuestro arciprestazgo un tiempo y el curso pasado, bueno, pues ya lo destinaron a otra zona de la diócesis. Ahora actualmente está ejerciendo su labor pastoral como párroco en la unidad pastoral de las parroquias de Abenojar, Cabezarados y Navacerrada. Antiguamente o anteriormente ha estado en la parroquia de Santa María de Alcázar de San Juan, ¿verdad? Ha estado con don Javier allí trabajando. Muy bien, bueno, pues bienvenido, como te he dicho antes. Y Ernesto, bueno, pues nos va a hablar de la ideología de género. Vamos a empezar hablando, bueno, pues porque primero yo soy mujer, creo que no sé si soy profeminista, pero creo que es importante como mujer valorar a la mujer. Y yo que he tenido la oportunidad de estudiar, de que mis padres me han dejado pues, ¿no? salir, tuve la oportunidad de comprarme mi propio coche y además yo viajo sola, o sea, en ese aspecto soy una mujer muy independiente, ¿vale? Estoy casada, felizmente casada, pero ¿la ideología de género tiene algo que ver con el feminismo del que yo estoy hablando? Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Es la tercera vez que estamos en este ambiente de programa de Iglesia en Camino. Recuerdo que un programa fue sobre mi testimonio vocacional y otro programa fue sobre la presentación de la exhortación apostólica posinodal del Papa Amoris Laetitia y pues ha sido una experiencia bastante gratificante, lo que espero que también sea este programa de hoy. Hablar de la ideología de género e incluso hablar de feminismo, digamos que aunque son cosas totalmente distintas, tienen mucha relación. Quisiera partir, digamos, diciendo que el feminismo, como tal, la palabra feminismo, no tiene ningún sentido unívoco, tanto desde el punto de vista conceptual como el punto de vista político o histórico. E incluso se autodefinen feministas tanto los hombres como las mujeres. Recordemos que el feminismo como movimiento nace con la idea de buscar una mejor toma de consideración de la mujer en la sociedad, incluirla en el ámbito de la política, que ellas pudieran ejercer su derecho al voto e incluso participar como candidatas para ser elegidas a gobernantes de algunas áreas dentro de la política. También pues la búsqueda de la inclusión de entre los ámbitos de la formación o los ámbitos académicos, también la toma de consideración en la sociedad para la administración de sus propios bienes. Y digamos que el feminismo es ese movimiento que busca darle ese valor de equidad y de igualdad a la mujer dentro del ámbito social. Y entonces, ¿qué antecedentes
¿Nos puedes hablar de dónde viene esta ideología de género? Yo creo que esta pregunta es de suma importancia porque hoy en día muchas veces hablamos de ideología de género, nos suenan todas estas teorías de género, de una u otra forma el término género está presente en muchos discursos, en muchos momentos de diálogo, digamos, de la familia o del ambiente académico. Tú como profesora quizás lo vas palpando un poco más. Pero lo importante, yo siempre he dicho, de la ideología de género, de lo poco que he venido estudiando esta área, es que los antecedentes tienen que hacernos entender la razón de ser del porqué de la ideología de género hoy o cómo se ha venido estructurando. Por lo menos recordemos que parte, digamos, de las esencias del feminismo, porque el feminismo no es que sea un movimiento malo, pero como todo movimiento, siempre hay extremistas y hay personas que se mantienen en la línea recta del querer o de lo que busca el movimiento. El feminismo como tal ha sufrido una serie de evolución que académicamente se conoce como el feminismo de la primera ola, feminismo de la segunda ola y el feminismo de la tercera ola, donde el feminismo pues ha perdido un poco pues la razón de ser de lo que buscaba al principio, que era el trato igualitario, la igualdad de inclusión y de participación de la mujer en la sociedad. Vino a pasar de lo que ya llamaríamos el feminismo ideológico, el feminismo político, el feminismo de género, incluso hasta lo que conocemos como feminismo radical, que digamos que es una rama del feminismo más radical, como su propio nombre lo dice, y que de una u otra forma, pues es donde comienza ya a gestarse la ideología de género. Dentro de este feminismo radical nosotros podemos hacer mención a algunos personajes muy puntuales o hechos muy puntuales de la historia. Entre ellos, busquemos las corrientes filosóficas como el marxismo, el pseudo marxismo también, el neomarxismo, donde se van gestando unas formas de concepción distintas tanto de la persona y de la sociedad. Entre ellos algunos personajes como Friedrich Engels o Simone de Beauvoir o incluso los informes de Kirchner y otras feministas de la etapa que se llama la revolución sexual dentro de toda la gestación de la ideología de género. Puedo hacer hincapié de manera muy especial en Simone de Beauvoir, que fue esta feminista más radical de todas. Incluso en su libro, que es El Segundo Sexo, se atreve a hacer enunciados tales como que la mujer no nace, sino que sencillamente se hace. La mujer es una construcción de la sociedad y que es incluida dentro del matrimonio como sometimiento patriarcal, donde esta mujer no alcanza la libertad, sino que incluso considera la maternidad como la peor desgracia que puede experimentar la mujer. Esto quizás a nuestros oyentes les puede interpelar un poco que una misma mujer pueda decir esto sobre su propia naturaleza o su propia razón de ser. Pero, y así poco a poco también hay un episodio muy importante dentro de la historia de los antecedentes de la ideología de género, que es el mayo del 68 francés. Todos estos datos los decimos a grosso modo para que la gente también se motive a investigar un poco y a tratar de leer estas cosas de la ideología de género. Así, digamos pues que se va gestando una ideología con sus propios enunciados, una ideología con sus propios principios, una ideología que tiene pues un concepto y una definición pues construida a raíz de todos estos antecedentes. ¿Qué definición nos puedes dar entonces de ideología de género? ¿Vale? ¿Y qué implica también, ¿no? Porque yo creo que van unidos, ¿eh? Es decir, ¿qué es la ideología de género? Que quizás es lo que con este programa queremos un poquito que la gente conozca. Y lo más importante, ¿qué implica o qué nos implica a cada uno, ¿no? La ideología de género, mira, implica una forma nueva de concebir al ser humano y a la sociedad. Los enunciados propios de la ideología de género siempre van a tener un predicamento muy fuerte, y es que la persona humana nace totalmente neutra, no tiene un sexo definido. O sea, la persona no nace hombre ni nace mujer. O sea, el ser hombre o el ser mujer es una construcción de la sociedad. Es, digamos, el dato más fuerte o el predicamento más fuerte que tiene la ideología de género.
incluso va en contra de la propia naturaleza, porque al decir la ideología de género que yo no nazco ni hombre, ni tú naces mujer, entonces ¿qué nazco yo? Aquí pueden haber incluso algunas reflexiones propias. Y puedo poner un ejemplo que quizás nos puede venir muy bien. Cuando una mujer está embarazada, siempre está ahí la ilusión de saber si va a ser niño o niña, el ser concebido que va a nacer. Y para muchas personas pues es una alegría saber, uy, es un varoncito, al varoncito pues le vamos a comprar sus cositas de varón y a la niña le vamos a comprar sus cositas de niña. Ya nosotros vamos identificando pues el sexo biológico con el cual viene a nacer el ser concebido, en este caso pues el niño o la niña. La ideología de género pues nada, viene totalmente contraria y nos dice pues que la persona no nace ni hombre ni mujer, sino que sencillamente esta persona se construye, la sociedad según sus formas le concibe y le hace concebirse tanto como hombre o mujer. Yo recuerdo hace unos par de años atrás tuve la oportunidad de estar por Pamplona y me llamó la curiosidad en una parada de autobuses donde vi un recuadro que tenía cuatro niños. Había un niño con vagina o vulva y una niña con pene, un niño con pene y una niña con vulva o con vagina. Y lo que decía era que, bueno, tú puedes ser niña con pene o tú puedes ser niño con vagina. Y dices, o sea, el dato biológico de la sexualidad, ¿dónde queda? Entonces, esto quizás es uno de los predicamentos más fuertes de la ideología de género. E incluso hasta tal punto de decir, mira, yo puedo decidir ser, según mi género, lo que yo quiera para, según lo que yo bien me sienta o a la tendencia que yo pueda sentirme más identificado. Bueno, con todo esto que nos has dicho, que has dado hasta ejemplos gráficos, ¿cómo se define la ideología de género o qué es la ideología de género? Yo creo que para tener una definición acertada, yo podría decir lo siguiente, que con la expresión de ideología de género nos referimos a un conjunto sistemático de ideas encerradas en sí misma que se presenta como teoría científica respecto del sexo y de la persona. Su idea fundamental deriva de una fuente de dualismo antropológico, es que el sexo sería un mero dato biológico y no configuraría en modo alguno la realidad de la persona. El sexo, la diferencia sexual, carecería de significado en la realización de la vocación de la persona al amor. Lo que existiría más allá del sexo biológico serían géneros o roles que en relación con la conducta sexual dependerían de la libre elección del individuo en un contexto cultural determinado y dependiente de una determinada educación. Es así como, digamos, se puede definir la ideología de género. Es como te decía, es la premisa, el predicamento más fuerte que tiene la ideología de género, hacernos entender a nosotros que no hay un dato biológico, sino que sencillamente yo puedo construirme según pues mi tendencia en cualquier género que yo quiera optar. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre género y sexo? Y si hay varios tipos de género, entonces. Ok. Digamos que el sexo es el dato biológico con el cual pues se nace hombre o mujer. Esto lo estoy diciendo de muy a grosso modo. Este es un tema que se podría profundizar mucho más. Y el sexo, pues, son los roles que la sociedad va imponiendo a cada una de las personas. Dentro de la ideología de género, el género tiene incluso, digamos, la potestad de suplantar el dato biológico del sexo. ¿Por qué? Porque para la ideología de género se predica sobre cinco géneros fundamentales, que es el heterosexual, el homosexual, el gay, la lesbiana o el transexual, y todos los que en sí derivan de cada uno de estos temas. Recordemos también, como lo vemos el programa, es para que la gente también despierte un poco de curiosidad. En la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas hubo una fecha muy concreta, que fue la Conferencia de Pekín de 1995, donde se comenzó a implementar el término género a la hora de dirigirse o definir todas estas realidades que desde la ideología de género se van gestando a nivel social. Y es bueno que estos datos los sepamos porque
¿Cómo entendíamos anteriormente género y cómo se entiende hoy en día la palabra género? Son cosas que quizás en este programa las digo para que la gente pues vaya buscando un poco informarse más. Incluso, según la ONU, tenemos 112 géneros. Y esto quizás te sorprenda un poco, pero yo leyendo estas cosas me sorprende, puedo nombrar algunos. El otro día leía sobre el tema de uno de los géneros, es el transraza. El transraza es aquella persona que no se siente identificado con su propia raza y desea cambiarla. O el transcolor, o sea, yo no me siento identificado con el color de mi piel y yo pues quiero cambiar mi piel. Y así sucesivamente, una cantidad de géneros que son 112, que podríamos aquí definir muchos más, pero estos dos para que nos suene y despierte un poco de curiosidad, para que la gente pues le vaya sonando de que desde esta perspectiva la ideología de género nos hace concebir el concepto género y el concepto sexo. Yo creo que lo has explicado clarísimo, nos has dicho pues esto que es... Que esta corriente tiene unos antecedentes, que ya está muy metida en nuestra sociedad, pero ¿está solo en España o es una corriente que también se está apareciendo y se está dando en otros países? Mira, es una corriente que tiene mucha influencia ya a nivel mundial y me voy a atrever a decir algo aquí, es algo que dentro de la agenda política está sumamente metida. Yo estudio actualmente en la Universidad de San Dámaso en Madrid y tengo pues la gran suerte de tener compañeros pues de diversas culturas, entre ellos pues la cultura africana. Yo hablaba con un chico de Angola y me decía que era fuerte cuando Barack Obama, el anterior presidente de Estados Unidos, iba allí a este continente africano y siempre la política era la inclusión de leyes de género, la inclusión de la ideología de género, las leyes de igualdad de género. Mira, yo lo dejo muy claro, o sea, no tengo nada en contra de la persona homosexual, pero ya cuando una ideología quiere imponerse de tal forma, pues yo creo que esto ya trae sus propias consecuencias y entre la mayor consecuencia quizás muchas veces es el rechazo. Entonces este compañero me decía que Barack Obama, para darles, digamos, ciertas subvenciones o ayudarles en una política, pues decía, bueno, tú me incluyes estas leyes, me promocionas las leyes de la ideología de género y yo pues te puedo dar algo más. Entonces quizás en muchos países está metida, pero claro, hay países que de forma positiva han reaccionado y han reaccionado con respecto al tema de la educación. Recordemos por lo menos Panamá, el mismo Colombia, países como Perú, países como Ecuador. Yo particularmente que soy de Venezuela, es un tema que digamos que no tiene tanto realce, no se ha gestado del todo, hay algunas cosas que se dicen pero que no, hasta hoy en día es un tema que todavía está un poco mermado, debe ser también por el mismo contexto político, por toda la crisis que atraviesa Venezuela actualmente, creo que no se ha dado la oportunidad para hablar de todos estos temas de la ideología de género, pero también otros países que han sabido enfrentarse ante los predicamentos propios de esta ideología. En España particularmente, como opinión muy personal y según los pocos estudios que he hecho, veo que la ideología de género ha alcanzado un terreno muy amplio, o sea, está metida en muchísimas áreas y ha tenido una estrategia muy a su favor, y es que la ideología de género no se ha promulgado a nivel nacional. No ha sido un debate nacional la ideología de género, sino que sencillamente se ha metido en las comunidades autonómicas, de manera muy particular en nuestra Castilla-La Mancha, o de manera muy particular en Andalucía, o de manera muy particular en Madrid. En Madrid tú vas caminando tranquilamente y ves los semáforos ya con dos niñas cogidas de la mano o dos chicos cogidos de la mano. Y decimos, la ideología de género también tiene un predicamento que es al que no está a favor de todas estas ideas o predicamentos propios de la ideología, pues se nos tacha de homofóbicos, somos homófobos. Y dice, vamos a ver, si estamos en una sociedad, entre comillas, democrática, entre comillas, que tiene libertad de expresión, ¿por qué si yo mañana salgo con una camiseta que diga los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, por qué tengo que ser tildado de homofóbico? Y porque si mañana
una persona me planta un cartel en una parada de autobús donde me diga el niño tiene vulva y la niña puede tener pene, esto no hiere mi sensibilidad. Entonces, esto a veces es cuestión de también cuestionarnos un poco y decir, ¿pero qué hacemos nosotros con respecto a esto? Porque también el programa, aunque este daría para mucho tema hablar de la ideología de género, pero yo sencillamente les despierto la curiosidad y decir, en nuestras escuelas está metido, en nuestros ámbitos de formación está esto todo metido, pero esto es un tema que podríamos tratar en otro programa, pero sencillamente lo que yo le digo a la gente es busquen conocer qué es la ideología de género y sus antecedentes, cuáles son sus predicamentos, cuáles son sus dogmas que quiere muchas veces imponer en la sociedad. Y eso también es bueno conocerlo. Claro, claro. Y me lo estás poniendo para enlazar y para ir acabando, has enlazado fenomenal. ¿Qué dice la Iglesia al respecto de esta ideología de género? Y nosotros, los creyentes, ¿no? Los que decimos públicamente que somos cristianos, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que decir o cómo nos tenemos que comportar cuando en una conversación, tú lo decías, en una mesa, ahora que llega la Navidad, las comidas de trabajo, los amigos, y salen, bueno, pues este debate, que no sale como debate, sino que sale como una conversación, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué dice la Iglesia? Y nosotros como cristianos, ¿cómo podemos actuar? Digamos que la Iglesia, pues es un término muy genérico. Vamos a hablar de manera muy particular sobre el magisterio de los papas o, digamos, los documentos de la Conferencia Episcopal Española, en este caso, porque estoy en la Iglesia de España. Los papas, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, siempre nos van a hacer a nosotros, desde el conocimiento de la ideología de género, contrarrestar esta ideología entendiendo el sentido sagrado de la familia. Recordemos que para nosotros los creyentes, pues Dios nos creó hombre y mujer. O sea, es un dato biológico propio de nuestra naturaleza que no podemos desechar. El hombre no se puede autoconstruir a capricho de la noche a la mañana y decir, mira, yo es que ya no me siento hombre ni me siento mujer, o a mí no me define mi sexualidad. Sino quizás la Iglesia siempre nos va a hacer entender eso. Dios te dio una dignidad de hombre y mujer. Luego, el sentido sagrado del matrimonio. El matrimonio, pues, como la unión entre un hombre y una mujer abierta a la procreación de los hijos. Y esto siempre la Iglesia lo va a predicar. Y yo lo digo a dato muy curioso, a grosso modo. Tenemos diversos documentos. El Papa San Juan Pablo II tiene de manera particular la Familiaris Consortio, tiene Veritatis Splendor, tiene aquel gran legado que es las catequesis sobre la teología del cuerpo. El Papa Benedicto XVI, de manera particular, cuando era cardenal, tiene algunos enunciados sobre algún discurso que ha hecho en Navidad. Hay un libro que se llama La luz y la sal de la tierra, donde también define un poco la ideología de género. Y el Papa Francisco, pues en esta encíclica Laudato Si, y de manera particular en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, pues nos da algunas amplias definiciones sobre cómo también plantarle cara a la ideología de género, porque debemos conocerla, primero conocerla, y luego ver cómo nosotros como cristianos, conociendo nuestra propia doctrina, podemos también plantar cara y aclarar quizás ciertos errores propios de este fenómeno social que es la ideología de género. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. No sé si quieres despedirte, bueno, pues de la gente que te está viendo, de la gente de tu parroquia de Santa María o algo, bueno, pues que te damos la ocasión, aunque sabemos que vas a venir otra vez, que lo has dejado claro, que quieres venir y que estás muy a gusto, pero bueno, por si tardas en volver, que si quieres, bueno, pues sobre ese tema o sobre cualquier otra cosa, decirles algo a la gente que nos está viendo, pues. No, pues mira, o sea, yo sencillamente, pues saludar a todos los que de una u otra forma me conocen por mi labor pastoral o por los lazos de amistad que ya nos unen. Yo, de manera particular, cuando comencé a estudiar este tema, quise hacerlo desde una perspectiva de iluminación, o sea, darle luces. Incluso tengo un libro publicado que es La teología del cuerpo de San Juan Pablo II, como claves de iluminación ante la ideología de género. Y en él hago entender que la dignidad del cuerpo
el cuerpo visto como un don de parte de Dios, la sexualidad incluso vista como un don. Es triste cuando las ideologías de género nos hacen ver la sexualidad como un mero gesto de placer, una tendencia hedonista, una tendencia de satisfacción incluso un poco animal. Yo creo que la persona humana es un don tan sagrado de Dios que debemos quizás conocernos a plenitud y darnos ese sentido de sagrado cada uno de nosotros. Ver de que Dios me ha hecho a mí hombre y mujer y que debo conocer mi realidad como persona. Pero lo fundamental de todo ante esta ideología de género, buscar conocerla. Hay muchísimos lugares en la web, libros, la Conferencia Episcopal Española tiene un documento que se llama La Verdad del Amor Humano. En YouTube hay infinidad de conferencias que nos pueden hacer entender esta ideología de género. Pero lo importante es conocerla. Como habíamos dicho, quizás en un programa más adelante podríamos hablar un tema sobre el ámbito educacional. Es un tema que tiene mucha tela que cortar y que tiene que ser muy bien plantado para que haya una buena aclaratoria como debate ante estas consecuencias que ya las tenemos aquí. O sea, el otro día me decía una persona de que, ¿cómo le digo yo en la catequesis a un niño que Dios los creó hombre y mujer? Si quizás en sus hogares le están diciendo otra cosa o en el colegio le han dicho otra cosa. O cuando quizás te dicen, no, que solamente de un hombre y una mujer pueden nacer un niño. Y mañana me dice un niño a mí, sí, pero mi tío tiene un esposo y ha tenido una niña. O sea, todas estas cosas, ¿cómo podemos aclararlas? O cuando te lleguen a ti y te digan, mira, yo es que quiero alquilar un vientre y tener un niño, o sea, ¿qué implica esto? O sea, conocer todas estas cosas, que son, es mucha tela que cortar, que viene consigo a raíz de toda esta proliferación de la ideología de género. O sea, la llamada es a conocerla, o sea, la llamada es a conocerla y conociéndola, pues, buscar herramientas como poder dar razón. O sea, hay que dar razón de nuestra fe y cuando damos razón de la fe es porque la conocemos. Si hay que dar razón de lo que en realidad creemos, de la dignidad propia de la persona, de la sacralidad, del sentido sagrado del matrimonio, pues hay que conocer todas estas cosas para luego poder defenderlas. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Sabemos que tú te estás formando en esto y por eso te hemos traído y sobre todo agradecemos que creo que nos has despertado el interés y eso ya es mucho. Cartas del Papa Francisco. Continuamos hoy meditando sobre el Decálogo, profundizando en el tema de la idolatría. Nos inspiramos en el ídolo por excelencia, el becerro de oro, del que habla el libro del Éxodo. Tiene un contexto preciso, el desierto, donde el pueblo espera a Moisés. Es un lugar donde reina la precariedad y la inseguridad. El desierto es una imagen de la vida humana, cuya condición es incierta y no posee garantías inviolables. Y en aquel desierto sucede algo que provoca la idolatría. Moisés tardaba en bajar del monte. Entonces el pueblo pide un Dios visible para poder identificar y orientar. La naturaleza humana, para escapar de la precariedad, busca una religión hecha por uno mismo. Si Dios no se hace ver, nos hacemos un Dios a medida. Vemos entonces que es un ídolo en el pretexto para ponerse a sí mismo en el centro de la realidad, adorando la obra de las propias manos. El becerro representa fecundidad y abundancia, y por la otra, energía y fuerza. Pero ante todo, es de oro. Es el símbolo de la riqueza, del éxito, poder y dinero. Estos son los grandes ídolos. Éxito, poder y dinero. Son las tentaciones de siempre. He aquí lo que es el becerro de oro. El símbolo de todos los deseos que dan la ilusión de la libertad y sin embargo esclavizan, porque el ídolo siempre esclaviza.
Pero todo nace de la incapacidad de confiar en Dios, de poner en Él nuestras seguridades, de dejar que sea Él el que dé verdadera profundidad a los deseos de nuestro corazón. Sin el primado de Dios, se cae fácilmente en la idolatría y nos contentamos con míseras certezas. Pero el gran trabajo de Dios fue quitar la idolatría del corazón del pueblo. Y todavía Dios continúa trabajando para quitarla de nuestros corazones. Cuando se acoge al Dios de Jesucristo, se descubre entonces que reconocer la propia debilidad no es una desgracia de la vida humana, sino la condición para abrirse a aquel que es verdaderamente fuerte. La libertad del hombre nace de dejar que el verdadero Dios sea el único Señor. Esto permite aceptar la propia fragilidad y rechazar los ídolos de nuestro corazón. ¿Qué es para ti la ideología de género? Para mí la ideología de género, ¿qué es para...? Para mí es qué es ser hombre y mujer, o sea, qué te sientes, un hombre o una mujer. Hoy en día ese tema está bastante, sobre todo con la iglesia, bastante escabroso, pero en definitiva te entiendo eso, que es qué te sientes por ser hombre o mujer. Puede ser nacer un hombre, pero tú te sientes una mujer y eso es... tu identidad, que tú te sientas una mujer aunque seas un hombre. ¿Cómo valoras las iniciativas que se están proponiendo desde la Iglesia para la formación de niños, jóvenes? La valoro bien, porque yo sé de que hay programas, por ejemplo, en confirmación, para los chicos que vayan a... bueno, chicos y chicas, que vayan a... talleres de afectividad y sexualidad, y más o menos les enseñan y les explican esos temas. ¿Qué les dirías a tus amigos si se ponen a hablar de ello criticando la visión de los católicos y del Papa? ¿Qué les diría? Les diría... A ver, yo les diría que les respeto porque es su opinión, pero que también deben comprender las circunstancias de la Iglesia, como en la Iglesia, sus valores y más o menos su manera de pensar, porque no cada uno piensa de una manera. Nosotros de una manera, tú de otra, la Iglesia de otra manera. O sea, diría eso.